lo va a dejar paralítica. ¿Quién te ha amenazado? La señora Silma Hurtado. ¿Directamente? Peña. No, ella es bien astuta, porque me dice, ¿tú crees que yo voy a ser tan tonta? Pero también tengo los mensajes de texto que le envía mi mamá. ¿Qué le dice? Donde le dice que, señora, que vamos a arreglar, pero luego le termina insultando que usted, teniendo un restaurante, va a sacar una hija profesional. ¿Así le dice? Sí, yo les voy a brindar todo. ¿O sea, está acosando también a tu familia? A toda mi familia ha despedido a mi papá. La misma señora Silma Hurtado ha ido hasta el estadio a despedir a mi papá. Esto vengo pasando desde febrero. Hasta el día de hoy nadie hace nada. Nadie apoya. ¿Y has intentado conversar con el gobernador Edwin Licona? Su hermano sabe del caso. ¿Pero no has ido con el gobernador? Para que tome acciones y conozca tu caso. Precisamente pido eso. O sea, por ejemplo, ahorita yo estoy acá, está acá su jefe de prensa y dice, ¿qué quiere la señorita acá? Él me conoce. O sea, ¿qué cosa quiere la señorita acá? Si yo voy a entrar, no me van a dejar entrar. Por favor, ¿o qué está pasando? ¿O qué se esconde tras el señor Alanya y el... Discúlpenme, con el debido respeto que se merece la autoridad de titular del pliego, pero si no pone orden es porque algo le estarán ocultando o tiene miedo a algo. Yo pediría que por favor